Polémica por la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas. Este tema llega a la Corte Suprema de Justicia. Es a partir de un caso en la provincia de Salta, una causa que fue iniciada por los padres oportunamente en el mes de marzo de este año. Dicen que básicamente se discrimina a los chicos que no son católicos. El próximo miércoles habrá una audiencia pública sobre este tema. Y se trata de una asociación por los derechos civiles que había presentado una demanda al gobierno provincial, pero la justicia local falló a favor en esta primera instancia del gobierno salteño. Ahora, los demandantes apelaron y ahora el caso llega al máximo tribunal. Recordemos que para el gobierno de Salta, el artículo 5 de la Constitución Nacional les garantiza justamente la independencia para tomar este tipo de decisiones educativas. Y en marzo pasado, un dictamen de la justicia le dio la razón a la asociación. Recomendó a la Corte Provincial revocar la sentencia de la Corte Salteña. Por eso va a ser muy importante lo que pase el próximo miércoles en esta audiencia para conocer por lo menos parte de la opinión de la Corte Suprema respecto a este tema que se instaló en la provincia de Salta.